Buenas, bienvenidos a Matanga. Con esta presentación queda clarísimo de qué va este cuarto informe sobre la familia amarilla. Además de la increíble música de la serie, hablaremos de los actores que pusieron las voces a estos carismáticos personajes. Y por supuesto que hablaremos del espectacular doblaje latino, que hoy en día, a pesar de haber cambiado de doblajistas en varias oportunidades, sigue endulzando nuestros oídos. Además haremos un breve repaso sobre las parodias de series y películas que se hicieron en el show. Como adelantamos en el episodio 2, la música fue compuesta por Alf Clausen hasta 2017. Exceptuando el opening, que fue compuesto por Danny Elfman, del que hablaremos después. El compositor estadounidense Alf Clausen es conocido por componer, además de la música de Los Simpsons, la banda sonora de más de 30 películas y programas televisivos, incluyendo Moonlighting, La Pistola Desnuda, Alf y Ferris Bueller's Day Off. Se encargó de hacer incluso las modificaciones del tema para parodiar a series y películas populares de las cuales se hacía referencia en el episodio en cuestión. Esto ha sido así hasta que a principios de octubre de 2017, la productora musical Bleeding Fingers Music ha decidido reemplazarlo. Desde entonces, Hans Zimmer y Russell Emanuel aparecen como productores de la banda sonora y Steven Kofsky aparece en los créditos como productor ejecutivo. En cuanto a los primeros episodios de la temporada 29, se podía ver que seguía utilizando el tema de los títulos principales de Danny Elfman y Alf Clausen acreditado como compositor emérito en algunos episodios, mientras que Bleeding Fingers Music aparece en los créditos como compositor principal. Clausen, que creó la música de la serie durante 27 años, presentó una demanda por discriminación contra 20th Century Fox, alegando que le quitaron su fuente de trabajo por su edad. ¿Somos tan viejos? El compositor realizó la labor de crear y dirigir toda la música de la serie, generando contenido musical para 560 episodios. Dirigió una orquesta de 35 piezas, componiendo canciones y variaciones del icónico tema de Danny Elfman. Fue nominado a 23 premios Emmy por su trabajo y ganó dos veces, por We Put the Spring in Springfield en 1997 y You Are Checking In en 1998. Como adelantamos, el opening de la serie fue compuesto por Danny Elfman en el 89, después de que Matt Groening le solicitara un tema de estilo retro. Elfman compuso la pieza en dos días y se convirtió en las más destacadas de su carrera. La sintonía, tal como se utiliza para la secuencia de apertura, ha sido editada varias veces para que coincida con las ediciones de diferentes longitudes de la secuencia. Además, se han ampliado las ediciones y regrabaciones para alargar la secuencia de apertura. Varias versiones del riff del solo de saxo de Lisa se han grabado en el transcurso de la serie. Por lo general, en los créditos finales aparece un arreglo del tema de la secuencia de apertura. Danny Elfman es reconocido principalmente por escribir la música para las películas de Tim Burton y Sam Raimi, debutando en 1985 con la película La Gran Aventura de Pee-wee y manteniendo una extensa colaboración con Burton hasta el día de hoy. También compuso la banda sonora para la trilogía original de Spider-Man de Raimi y por supuesto la música de Batman de Tim Burton. Además del arreglo para el tema de clausura, algunos episodios han tenido otras versiones del tema de cierre. Algunas han sido compuestas por Alf Clausen en sus estilos alternativos o como homenajes a otras obras musicales y otras han sido reinterpretadas por diferentes artistas. En la mayoría se utilizan para unir la secuencia de cierre con la trama del episodio en sí. Por ejemplo, varios episodios relacionados con la policía o con el derecho han terminado con los homenajes a los temas de las series de televisión Dragnet y Hill Street Blues. La mayoría de los especiales de Halloween han comenzado con el estilo de alguna película de terror o con homenajes al género como The Addams Family. Otras versiones son realizadas por las estrellas invitadas, como la versión grunge de Sonic Youth, la cual fue presentada al final del episodio Omerpalooza y ha sido clasificada entre las mejores versiones del tema por Matt Groening y también por Chris Turner en su libro Planet Simpson. Otros artistas que han interpretado el tema de los Simpson o participado en algún episodio son Tito Puente, NRBQ y la banda de música de la UCLA.
En 1990, el tema del opening fue nominado como mejor música de tema principal en los premios Emmy. En 1996, 98 y 2003, el tema fue galardonado por el premio BMI TV Music. En 2002, ganó el Premio Nacional de Música en Estados Unidos como tema favorito de televisión. En 2007, la banda Green Day grabó una versión reinterpretando la sinfonía para Los Simpson, la película, la cual estrenó como un sencillo. También para la película, Hans Zimmer, que compuso la partitura, organizó su propia versión del tema en un estilo orquestal en consonancia con el original y también inserta diminutos fragmentos del mismo en el resto de su partitura. Por el programa han desfilado deportistas, actores, figuras públicas y, por supuesto, músicos. Ahora vamos a ver un repaso de los músicos que aparecieron en la serie, la mayoría de ellos haciendo una participación musical. Los Simpson fueron tan relevantes e influyentes que el hecho de aparecer en uno de sus capítulos representaba una especie de condecoración. Además de hacer referencias a músicos fallecidos como Mozart, Salieri, Beethoven, Freddie Mercury o Miles Davis, hicieron aparición prestando sus voces Britney Spears, Lady Gaga, Los Ramones, Metallica, Michael Jackson, Mick Jagger y Keith Richards, NSYNC, Paul y Linda McCartney, Red Hot Chili Peppers, R.A.M., Spinal Tap, U2. Incluso le hicieron una parodia al festival Lollapalooza, llamándolo Hulapalooza, en el capítulo Homerpalooza. Si hay algo que ayudó a impulsar el éxito de esta serie, es el carisma de los actores que pusieron sus voces y, por qué no, su esencia a los personajes. Solo 6 actores le ponen su voz a más de 250 personajes en su versión original. Vamos a conocerlos. Well, I do Homer. Krusty the Clown. Grandpa. Grandpa Simpson, that is. Barney Gumbo. Sideshow Mel. Oh, there's your Mayor Quimby. And then there's Hans Moleman. There's Gil the salesman. You gotta buy from Gil because the wolf's at old Gil's door. Your attention, please. Your attention, please. I have an announcement to make. I'm bored. Ha ha! You think you're bored? What about all those poor suckers out there in the audience? Ah, yeah. They just keep praying that their category is next. Police Chief Wiggum is an imitation of Edward G. Robinson, who's an old gangster actor from 1940. This is me. This is Lisa Simpson. We're actually not that different. Well, as long as they are praying and while we're at it, I get to anoint their feet. You keep your hands off me, you little twink, or I'll call the cops. My daddy's a cop. His breath smells like cat food. Salvo una excepción, los créditos de los episodios solo muestran la lista de los actores de voz y no los personajes a los que interpreta cada uno. Tanto Fox como el equipo de la serie querían mantener la identidad en secreto durante las primeras temporadas, por lo que las grabaciones se hacían a puerta cerrada y se rechazaba la realización de fotos del equipo de grabación. De todas formas, la cadena finalmente reveló qué papel interpretaba cada uno en el episodio Old Money después de que los productores dijesen que los actores debían recibir un reconocimiento por su trabajo. En 2003, el equipo apareció en un episodio del programa Inside the Actor Studio, interpretando en directo las voces de sus personajes. Como decíamos, los Simpson tienen 6 actores principales. Dan Castellaneta interpreta a Homero y Abe Simpson, Krusty el payaso y otros hombres adultos. Julie Kavner realiza las voces de Marge Simpson, Patty y Selma, además de otros personajes menores. Nancy Cartwright da vida a la voz de Bart Simpson y otros niños. Y Earl Smith, la voz de Lisa Simpson, es el único miembro de la plantilla que normalmente da voz solo a un personaje, aunque ocasionalmente representa a otros. Hay otros 2 actores que no hacen voces de los miembros de la familia protagonista, pero interpretan a la mayoría de los hombres de la ciudad. Hank Azaria interpreta a personajes como Moe Sislak, Gorgory y Apu Nahasape Mapetiron. Y Harry Shearer, quien presta su voz a Burns, Smithers, Seymour Skinner, Ned Flanders y el Dr. Hibbert. A excepción de Harry Shearer, todos los principales miembros del equipo han ganado un Emmy en la categoría Outstanding Voiceover Performance, o en criollo, Mejor Interpretación de Actor de Voz.
Castellaneta y Kavner habían sido parte del elenco de The Tracy Ullman Show y recibieron los papeles para que no fueran necesarios nuevos actores. Los productores decidieron realizar un casting para los papeles de Bart y Lisa. A Smith inicialmente se le había pedido que hiciera una audición para el papel de Bart, pero la directora de casting, Bonita Pietila, creía que su voz era demasiado alta, así que en su lugar le asignaron el papel de Lisa. Cartwright, por su parte, fue originalmente contratada para interpretar a Lisa, pero al llegar a la audición era descrita simplemente como la hija del medio, y en ese momento no tenía mucha personalidad. Cartwright se interesó más en el papel de Bart, a quien describieron como tortuoso, de bajo rendimiento, irreverente e inteligente. Groening la dejó probar para el papel y al escucharla le dio el trabajo en el acto. Cartwright es la única de los 6 miembros principales del elenco de Los Simpson que había sido capacitada profesionalmente en actuación de voz antes de trabajar en el programa. Hasta 1998, los 6 actores principales cobraron $30,000 por episodio, pero a través de los años y varias disputas salariales, sus sueldos se elevaron a la suma de $400,000 por cada episodio. Además del equipo principal, Pamela Hayden, Tress MacNeil, Marcia Wallace, Maggie Roswell y Lucy Taylor hacen las voces de personajes de apoyo. Desde 1999 a 2002, los personajes de Maggie Roswell son interpretados por Marcia Miss Van Gaver, Carl Weidegut. Ha aparecido en papeles pequeños, pero no da voz a ningún personaje habitual. Entre los miembros que frecuentemente han aparecido de estrellas invitadas se incluyen Albert Brooks, Phil Hartman, John Lovitz, Joe Mantegna, Kelsey Grammer. En la serie aparecen a menudo de forma destacada voces invitadas de un amplio espectro de profesionales, incluyendo actores, atletas, autores, grupos, cantantes, músicos y científicos. En las primeras temporadas, la mayoría de estas voces aparecían interpretando a otros personajes hasta que finalmente empezaron a aparecer como ellos mismos. Tony Bennett fue la primera estrella en interpretar a su propia persona, apareciendo su personaje brevemente en el episodio de la segunda temporada, Dancing On. Los Simpson ostenta el récord mundial de mayor número de estrellas invitadas en una serie de televisión. Además de los actores y las personalidades famosas, la serie se encargó de parodiar a cuanta película, serie o hecho importante haya ocurrido. Y en Matanga hicimos un recopilatorio con las más destacadas. Alto, alto, alto. 2 segundos. Un momento. Antes de seguir, háganle caso a Homero. ¡Suscríbanse! Y denle a la campanita. Ahora sí, podemos seguir.
canal de segunda, pero los Simpsons salen en la tele. ¡Monsieur Blanc! Verschwinde, du unangenehme Jahreszeit! ¡Vágate y cría! ¡Hasta maitescos yo con aro! ¡Juhu! ¡Hallo! ¡Ich bin Mr. Schneepflug! Ich kann kide, ich gehe 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 kide, ich gehe. La serie ha sido doblada a muchos idiomas, incluyendo el español, japonés, alemán y portugués. Es además uno de los pocos programas que ha sido doblado tanto al francés como al francés del Quebec. Los Simpson ha sido también emitido en árabe, pero debido a las costumbres islámicas se han cambiado numerosos aspectos de la serie. Por ejemplo, Homero bebe agua carbonatada en lugar de cerveza y come salchichas de vaca egipcias en lugar de perritos calientes. Debido a estos cambios, la versión árabe de la serie fue mal recibida por los antiguos fans de los Simpson de la zona. Entre esos doblajes, obviamente el que más nos interesa a nosotros es el español. Y se realizan dos versiones diferentes, una en México y otra en España. Ambas versiones difieren en ciertos aspectos, principalmente en los nombres de algunos personajes. En la versión hispanoamericana, Homer Simpson se llama Homero, mientras que en España no se traduce el nombre. Otra de las traducciones de la versión de Hispanoamérica, pero no de la versión española, son Barney Gumble como Barney Gómez, la familia Wiggum como Gorgory, la familia Lovejoy como Alegría y Joe Quimby como Alcalde Diamante, entre otros. Otros personajes son traducidos en ambas versiones como Sideshow Bob, que en España es conocido como actor secundario Bob, y en Hispanoamérica como Bob Patiño, o Itchy and Scratchy, que son conocidos como Pica y Rasca y Tommy y Daly respectivamente. La animación de la serie no se altera y lo que está escrito en inglés aparece en ese idioma en las versiones en español. En la escena de la pizarra se puede oír a Bart leyendo la frase traducida. Después de la secuencia de apertura puede oírse el título del episodio en la versión hispanoamericana, pero no en la española, que en su lugar aparece subtitulado durante el inicio del episodio. ¿Qué, qué, qué? ¿Ya está grabando? ¡Aló! ¡Soy Homero Simpson! ¡Woo-hoo-hoo! Esto va a estar chido, macaco yeye. ¡Hola, amiguitos! Les habla su amigo el payaso Krusty, invitándolos a que coman mis clase hamburguesas. Esa señora se queda. ¡Fui la última! El doblaje hispanoamericano se ha realizado en varios estudios. Las primeras 14 temporadas se doblaron en Audiomaster 3000. Debido al conflicto que se suscitó en 2005 con ANDA, la Asociación Nacional de Actores de México, se realizaron cambios en la producción. Es así como a partir de la 16ª temporada, los nuevos episodios se doblan en Grabaciones y Doblajes Internacionales Sociedad Anónima, GDI. Ambos estudios están ubicados en la Ciudad de México. La dirección del doblaje de las 7 primeras temporadas se llevó a cabo por Francisco Reséndez, quien fue sustituido por Humberto Vélez desde la 8ª temporada hasta el final de la 15ª. Desde entonces, Marina Huerta realiza la dirección del doblaje mexicano. La versión mexicana del doblaje se emite en toda Hispanoamérica. El conflicto entre GDI y el reparto principal de los actores de voz se debió a que los actores que hacían el doblaje de la serie buscaban que la empresa firmara un contrato de exclusividad con la ANDA, gremio al que pertenecían. La empresa alegaba que en su doblaje participaban también actores independientes y que de aceptar la exclusividad se perderían las voces originales del programa, que era lo que se suponía que trataban de evitar ambas partes. Los actores y la empresa no consiguieron llegar a un acuerdo, por lo que todo el elenco vocal que realizaba el doblaje de la serie hasta ese momento fue sustituido. La última temporada doblada por ellos fue precisamente la 15ª. Bueno, y hasta acá con este cuarto episodio, y nos quedan dos más. La espectacular música que escucharon en el inicio del tema de los Simpson estuvo a cargo por Fede Brás Cruz, un grosso total al que le agradecemos infinitamente y que les recomendamos que pasen por su canal, que lo dejamos ahí. Ya saben, si les gusta nuestro contenido pueden apoyarnos en cafecito.app/matanga y si no se suscribieron, es el momento. Y siempre un like, un comentario y una buena compartida nos viene muy bien. Muchas gracias por hacernos el aguante, nos vemos en el próximo episodio y los dejamos con unos datos curiosos. ¡Chao! ¡Sí, Simona la cacariza! Dato curioso. La primera voz de Marge Simpson en los cortometrajes del show de Tracy Ullman fue interpretada nada menos que por la mismísima Ullman. I'm Julie. Okay. Humberto Vélez se menciona en la serie, usando su nombre como alias para Homero. En el episodio Bart recorre el mundo, cuando Lisa le dice a Homero que le gusta Lalo Landa, al preguntarle a Homero quién era este, responde ¿Beto Vélez? En el episodio Gorgorito, cuando Homero estaba grabando un mensaje para su teléfono, dice ¡Hola! ¡Soy Humberto Vélez!
¡Venga el mensaje! ¡Venga el mensaje! En el episodio El enemigo de Homero, cuando Homero le dice a Moe, yo, el hombre más amado de Springfield, la palabra Springfield, por motivos desconocidos, no fue doblada y se escucha la voz de Dan Castellaneta en su lugar. No puedo creerlo, tengo un enemigo, yo, el hombre más amado de Springfield.